es na Heidi i es troba recolectant les primeres flors comestibles de la temporada al seu hort. Mallorca, ¿fa quan que et dediques al cultiu d'aquestes plantes de flors comestibles? Yo empezar más o menos 3-4 años antes y coge primero las semillas orgánicos porque es muy importante para mí hacer todos orgánicos y ahora yo vendo las flores a restaurantes y mercados y gente que quiere. ¿Cuántas plantas en flor comestible tens ara en este hort, en aquests moments? Yo tengo una lista de la centro de salud que es permiso para creciendo y consumo. Y cada país tengo sus reglas para esto. Pero yo ahora hace más o menos 15. ¿Quiénes son las más populares, las que más agradan a la gente? Gente conoce las cebolinas. Ajá. Esto es posible usar solo las pequeñas flores y usar en las ensaladas. También mucha gente aquí conoce las capuchinas. Las capuchinas es posible comer toda la flor. Y también una de mis favoritos es la borrache. Las otras es posible comer todas las flores. Esto necesito separar como así todas las flores. Ja fa uns anys que a Espanya la introducció de les flors comestibles a la cuina és una realitat, tot i que queda lluny de l'alt consum que es realitza a països com Mèxic, França o el Perú. La falta de normativa específica sobre les flors comestibles obliga a recórrer a la que regula l'horticultura comestible general i la producció ecològica. S'ha d'anar molt en compte a l'hora de consumir-les. Y muy importante también, a veces estos flores es posible encontrar para la caries, pero no es posible coger al lado la caries. Si vos animau a tastar-les, destaquen per la seva riquesa en vitamines i minerals. Parlàvem fa un poquet de reciclatge. Una de les coses...